Bien, vamos a hablar con la periodista Luján González, que se encuentra en Buenos Aires, es salteña y trabaja en el Congreso de la Nación, ha hecho una cobertura especial ayer de las elecciones. Buenas tardes, Lula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel, y buenas tardes a todos los lectores de La Gaceta. Ayer, bueno, el día después de las elecciones, este lunes 23 de noviembre, les cuento que acá en Capital Federal se vivió una jornada con muchísima expectativa. Estamos hablando desde el comienzo, si bien transcurrió con mucha tranquilidad todos los comicios, había mucha expectativa porque se trataba obviamente del terreno donde estamos hablando, del territorio donde nació el PRO, ¿no? En primera instancia, conocido desde sus inicios como Propuesta Republicana, que hoy por hoy consolidado como la primera fuerza política en el país, podríamos decirlo. Si bien hubo bastante tranquilidad en los comicios, había mucha expectativa que la generaba sobre todo el actual jefe de gobierno, que va a entregar obviamente esta sucesión a uno de su espacio político. También estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta, que en diferentes lugares y sobre todo acá en Capital Federal se sintió mucho el triunfo del partido de Mauricio Macri, y obviamente si bien hubo diferentes manifestaciones a favor, acá también en Capital Federal hubo durante todo el transcurso de la campaña varias iniciativas del oficialismo también, intentando establecer lo que ellos denominaron en este espacio la campaña del miedo, ¿no? Por ejemplo, algunas iniciativas como juntarse en diferentes partes de la ciudad bajo la denominación de Amor sí, Macri no. Pero en este caso, ayer en las diferentes zonas, y a pesar de que muchas veces se considera que el partido de Mauricio Macri responde a una determinada clase, en diferentes comunas, como está dividido acá, se vivió un triunfo bastante favorable hacia Mauricio Macri. No estamos hablando, por ejemplo, de la zona sur de Capital Federal, que congrega los barrios más populares. Estamos hablando de La Boca, Parque Patricios, así como también los barrios más destacados, podríamos decirlo, incluso la zona centro, como zona centro, la clase media Almagro, y obviamente algunos sectores de la zona norte de Capital Federal como Recoleta. ¿Cuál crees que va a ser la relación de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, con el gobierno nacional? Ten en cuenta que son el mismo signo político. Sí, bueno, es bastante interesante esta pregunta, ¿no? Porque a partir de ahora podemos observar lo que muchos denominan atrás de la historia. Se vuelve a repetir la maldición bonaerense a nivel nacional. El que actualmente estuvo en el Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires jamás pudo acceder a la presidencia de la nación, ¿no? En este caso, esta alcanzó, según lo que se dice, a Daniel Scioli, ¿no? Pero ¿qué vemos ahora? Vemos un gran desafío para el PRO, porque no solamente va a tener lo que es la presidencia de la nación, sino también uno de los lugares o los sectores electorales más importantes del país. Estamos hablando de Electoral Salles, que alcanzó en octubre la gobernación María Eugenia Vidal. Muchas gracias, Luján.